Decirles primero que nada felicitaciones a todas las científicas jóvenes que hoy son reconocidas, pero que hoy abren puertas. Esta es una instancia más de todas las que el Ministerio de Ciencia y Tecnología vienen llevando adelante para transformar eso que tenemos que transformar y que lo vamos a hacer entre todos y entre todas. Muchísimas gracias. La verdad que este acto con estas presencias valen más que muchas palabras y cada una de las que fueron premiadas y reconocidas, como decía el diploma cuando lo leía, es por superar barreras y por derribar estereotipos de género al inicio de su carrera. La verdad que es importantísimo, son mujeres, jóvenes que trabajan en equipo y con una mirada federal, es todo lo que queremos representar en este momento y en lo que tenemos que valorar. En la Argentina tenemos que estar orgullosos de tener científicos, científicas y una ciencia dispuesta a resolver los problemas de la gente. Hay algunos que nos dicen, ¿para qué invertir en ciencia si somos un país muy pobre? Justamente la razón para invertir en ciencia es que la única forma de salir de la pobreza es la investigación, es el trabajo que todas ustedes, que todos ustedes desarrollan. La riqueza de las sociedades del presente no está ni en el petróleo, ni en el oro, ni en el gas, ni en el litio. La riqueza de las sociedades está en el conocimiento. Las sociedades son ricas cuando saben, cuando desarrollan la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Tener, ser dueños del conocimiento, ser dueños del desarrollo científico, eso nos hace soberanos. Eso nos hace fuertes como sociedades. Eso nos hace trascendentes. Por eso no hay mejor dinero que el que invertimos en educación, en ciencia y tecnología. Eso no es un gasto, eso es una inversión. ¿Para qué? Para tener una mejor sociedad, para tener una sociedad que sea dueña del conocimiento, que es lo que más necesita la humanidad en el presente. Yo celebro que este día exista, que une a la siempre postergada mujer y a la siempre necesitada ciencia. Lo agradezco porque creo que cuando reconocemos estas cosas somos una mejor sociedad, porque nos igualamos. Y la mejor sociedad también es aquella que iguala a todos. Y celebro también que la ciencia argentina siga pujante, que con todos los contratiempos, con todas las dificultades, siga pujante. Porque eso nos hace distintos en el mundo, nos hace dueños de nuestro futuro. Nos hace artífices de nuestro futuro. No hay mucho secreto. Educarse, saber, desarrollo de la ciencia, desarrollo de la tecnología, eso es el futuro de un país. Gracias a todos y todas.